El Antiguo Testamento es una obra enigmática. Es un libro de historia antigua y al mismo tiempo un catálogo de reglas que dieron lugar a una religión, el judaísmo. En él tenemos también la fuente del cristianismo, y varios siglos después inspiró el Corán, el texto fundador del Islam. Sus personajes han acompañado a Occidente durante más de 2000 años. Nuestra imaginación se ha dejado llevar por sus relatos. Pero, ¿qué es lo que este libro contiene exactamente? ¿Dónde fue escrito y quién es su autor? La ciencia moderna ha arrojado nuevas luces sobre estas preguntas basándose en descubrimientos arqueológicos tangibles. Una reciente revolución en el campo de la arqueología ha transformado la idea que teníamos del pueblo que vio nacer el Antiguo Testamento. La investigación que vamos a llevar a cabo es consecuencia de esta revolución. Grandes tesoros de la arqueología. Desenterrar la Biblia. Los patriarcas. El sol se eleva sobre las tierras de Canaán. Tierras en las que, según la Biblia, vivieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Nuestra investigación está a punto de empezar, y lo hará por el principio. Sus historias se explican en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Israel Finkelstein, un investigador del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, ha estado a cargo durante casi 10 años de las excavaciones de Megiddo, en el norte de Israel. Más de 100 especialistas y voluntarios de todo el mundo participan en esta iniciativa. Megiddo es la joya de la arqueología bíblica. Su historia cubre más de 7 milenios de contactos y conflictos entre los grandes poderes que dominaron esta región, Egipto, Asiria y Babilonia, a los que se unió posteriormente el Imperio Persa. Megiddo es un tel, una colina artificial creada por capas de casas, palacios y templos construidos unos sobre otros durante siglos. Megiddo es un término que se cita a menudo en la Biblia. Para los cristianos simboliza el Armagedón, el emplazamiento del Apocalipsis. Muchas expediciones arqueológicas han tomado como punto de partida estas referencias bíblicas. En 1903, el arqueólogo alemán Gottlieb Schumacher organizó aquí las primeras excavaciones.
se sacaron y catalogaron grandes cantidades de materiales. Entre los años 20 y 30, el multimillonario estadounidense John Rockefeller financió una misión arqueológica de la Universidad de Chicago. Esa delegación tenía como objetivo llevar a cabo una metódica investigación. Gracias a los cientos de trabajadores contratados tanto en el mismo yacimiento como en Egipto, la expedición de Rockefeller encontró sus cimientos en el fondo de esta enorme zanja de 20 metros de ancho y 15 de profundidad. Esta zanja es esencial para entender la historia de Megiddo y también la de todo el país. Y se lo debemos a los antiguos excavadores. Esta increíble sección llega hasta los orígenes de una historia de unos 7.000 años de antigüedad. Desde esos cimientos de ahí abajo hasta aquí, nos situamos en el siglo V a.C. 20 estratos, de hecho, más que eso, 25 ciudades levantadas una encima de otra. Es algo excepcional. No hay nada que se le pueda comparar en toda la región o incluso fuera de las fronteras de Israel. Esta apertura nos deja ver las entrañas del monte. Es una ventana a un libro abierto, a la historia de Megiddo durante las eras de bronce y de hierro, a la historia no solo de Megiddo, sino a la de todo el país. Megiddo, un enclave sin parangón considerado la cuna de la arqueología bíblica, es también un referente clave para fijar la fecha de los yacimientos de todo Oriente Próximo. Situado en un estratégico cruce de caminos comercial entre Egipto, el Levante y Mesopotamia, Megiddo jugará un papel crucial en nuestra investigación. Antiguo Testamento es el nombre que se le da comúnmente a la Biblia hebrea. Es básicamente una obra religiosa. Durante muchos siglos se consideró innecesario e incluso peligroso cuestionar los acontecimientos históricos relatados en sus páginas. Pero el llamado siglo de las luces cambiaría esta actitud. Miles de años después de su creación, la Biblia pasó a ser leída con las herramientas e instrumentos proporcionados por la ciencia y la razón. A mediados del siglo XIX, Alemania fue testigo de una exégesis crítica de la Biblia, que causó una gran reacción, particularmente en Inglaterra. Numerosos estudiosos viajaron hasta Palestina en un intento de usar la arqueología para demostrar la veracidad histórica de los textos bíblicos. Los investigadores, en su mayoría de círculos religiosos europeos y estadounidenses, trabajaron por toda la región buscando pruebas para demostrar la naturaleza histórica de la Biblia. Entre ellos, arqueólogos franceses como los padres Lagrange, Abel y Vincent. Edward Robinson, un teólogo experto en lenguas semíticas, identificó decenas de lugares que han mantenido prácticamente el mismo nombre durante 2.500 años. Estos aventureros dibujaron los primeros mapas bíblicos de la Tierra Sagrada. Poco a poco, en la zona se organizaron excavaciones metódicas. Según una expresión popular de la época, los arqueólogos llevaban una pala en una mano y una Biblia en la otra. Fueron los fundadores tanto de un método como de un estado de ánimo, la arqueología bíblica.
Pasaría bastante tiempo antes de que la arqueología bíblica entrara en decadencia. En los años 30, el arqueólogo estadounidense William Foxwell Albright estaba convencido de que su investigación arqueológica le permitiría demostrar la veracidad histórica de la Biblia. E investigaciones como esta continuaron hasta los primeros años 60. Ese enfoque aún no ha desaparecido completamente. Pero recientemente los investigadores han abierto un nuevo camino que ha transformado la arqueología en una disciplina científica independiente. Estos especialistas toman en consideración los vestigios arquitectónicos, la cerámica y los restos de todo tipo como elementos activos de un enorme retablo vivo. Una realidad humana que debe ser estudiada, entendida e interpretada en términos científicos. ¿Cómo ha cambiado este nuevo enfoque lo que sabemos sobre los orígenes del Antiguo Testamento? Israel Finkelstein busca la respuesta a esta pregunta en los yacimientos arqueológicos de Megiddo y el Levante. Hay que dejar que estos libros de piedra arrojen luz sobre el papel. La Biblia es el libro más leído del mundo. Entre sus especialistas hay exégetas, epigrafistas, especialistas en literatura antigua, lingüistas, historiadores y teólogos. Thomas Romer es catedrático del Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de Lausanne. Será nuestro guía en esta investigación. ¿Qué es la Biblia hebrea? Antes que nada, es evidentemente el texto fundacional del judaísmo. También es el texto que dio origen a tres monoteísmos: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En términos más precisos, es la historia del pueblo hebreo, una historia nacional que empieza con los patriarcas y pasa por la realeza. Pero esta historia nacional también se convirtió en historia universal gracias a los profetas abriéndose a otras naciones. Así que la Biblia hebrea es un libro muy concreto, íntimamente relacionado con el pueblo hebreo y, a su vez, debido a su aceptación y a su divulgación, un libro que aporta un mensaje universal. El Antiguo Testamento se compone de una serie de libros que es la definición original del término Biblia, ta Biblia, que en griego significa los libros. Es una suma de textos legales, poemas y reflexiones morales y un libro de historia sobre la creación del mundo y del pueblo de Israel. Fue el primer libro que se imprimió. Como todos los grandes textos religiosos, es un documento que ha despertado controversias para justificar guerras e invasiones y para difundir un mensaje de paz. Los arqueólogos tienen bien presente las distintas y muchas riquezas de este texto. No es posible realizar excavaciones en tierra sagrada sin tener en cuenta las repercusiones y las diferentes partes implicadas. Israel Finkelstein, arqueólogo, y Neil Silberman, historiador, han decidido trabajar juntos comparando los descubrimientos arqueológicos con las historias bíblicas más conocidas.
Saben que se embarcan en una misión muy delicada. Por supuesto, la Biblia es uno de nuestros textos antiguos más importantes, pero su significado es de mucho más alcance. Es un texto antiguo, pero además sobre él se sustenta la religión de cientos de millones de personas en todo el mundo. Así que sabemos que estudiar la Biblia de este modo puede herir susceptibilidades, pero intentamos estudiar los hallazgos más modernos, con los mejores y más modernos equipos que hay, para ayudar al entendimiento y transformar realmente la imagen que la sociedad de hoy tiene de la Biblia y hacer llegar lo que realmente representaba en el contexto antiguo. Su estudio nos proporciona el perfil para nuestra investigación y la cronología, desde las épocas más distantes a los períodos más recientes. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento forman el Pentateuco o el Torá en hebreo. Son particularmente importantes porque reafirman el monoteísmo y son comunes al judaísmo y al cristianismo. La Biblia hebrea empieza con una historia universal. Los primeros 11 capítulos explican la historia de la creación de los seres humanos y del mundo, y también el origen de la violencia. Caín y Abel, el diluvio y el origen de la diversidad de nuestros idiomas y de la humanidad en general con la Torre de Babel. Y de repente, en el capítulo 12, nos encontramos con algo completamente diferente, la historia de Abraham y el origen del pueblo hebreo, partiendo de la llamada de Dios a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja esta tierra y a tus ancestros, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. La Biblia muestra al patriarca Abraham, a su mujer Sara y a su sobrino Lot, abandonando su tierra con sus rebaños y dirigiéndose a la tierra prometida en respuesta a una orden divina. El texto bíblico describe una migración de miles de kilómetros, desde Mesopotamia a Egipto y después a Canaán. Siguiendo las concepciones románticas y orientalistas de la época, los investigadores del siglo pasado imaginaron a Abraham como un beduino similar a los que se podían ver entonces en la Tierra Sagrada. Para estos investigadores, la historia bíblica describía fielmente un modo de vida típico de la región. Cuando los estudiosos buscaban poner fecha a los patriarcas bíblicos, básicamente confiaron en algunos elementos contenidos en los textos que nos llevaban aproximadamente unos 1800 años antes de Cristo. Evidentemente, esto significa que confiaron solo en hechos bíblicos, no en hechos ajenos a la Biblia. Incluso hoy en día, mucha gente cree que Abraham vivió 1800 años antes de Cristo. El año 1800 antes de Cristo pertenece a un período al que los arqueólogos llaman la Edad de Bronce Media. Tenemos que volver a Megiddo. ¿Qué es lo que nos dicen los restos arqueológicos? Centraremos nuestra investigación en el corazón del yacimiento, en los estratos que datan de la Edad de Bronce Media. Consultando los estratos más bajos de Megiddo, Israel Finkelstein nos lleva atrás en el tiempo. Llega a las ruinas de la ciudad que corresponden al segundo milenio.
Lo que encuentra allí es sorprendente. En esa época, Megiddo era un importante centro administrativo, cultural y económico, con edificios monumentales, fortificaciones y templos. Lejos de ser un paisaje árido poblado únicamente por pastores, los estratos del período que corresponde a la migración de Abraham revelan una ciudad-estado de casi 2.000 habitantes. En esa época, Canaán era ya una región económicamente desarrollada con una densa red de ciudades-estado. Surgen dudas sobre la cronología propuesta por las interpretaciones tradicionales de la Biblia. Pero, ¿y la migración? Canaán es una zona neutral situada entre Egipto y Mesopotamia, y estos imperios han dejado múltiples huellas de su paso. En el yacimiento de Megiddo abundan los restos pertenecientes a estos imperios. Leyendo estas evidencias arqueológicas, desciframos las antiguas páginas de la historia de Egipto y Mesopotamia. Páginas indispensables para nuestra investigación. En Canaán, la arqueología es en gran parte una ciencia hecha a partir de fragmentos rotos y vasijas destrozadas. Su estilo decorativo, su época y su finalidad son elementos que se unen como un gran rompecabezas para reconstruir esas sociedades. Estos fragmentos nos hablan del origen del poder y de los grupos sociales existentes en esa época. Sugieren influencias tanto lejanas como cercanas, deseos, miedos y la vida diaria de la época. Como estos pequeños cilindros tallados, usados hace miles de años como sellos o amuletos, y en los que podemos ver desarrollarse ante nuestros ojos ritos populares en Mesopotamia y el Levante. En Megiddo tenemos pruebas de la influencia de las civilizaciones del norte, Mesopotamia y Siria, desde finales del cuarto milenio hasta el primer milenio antes de Cristo. Esto significa que estas potencias del norte tuvieron un peso específico importante e influenciaron los acontecimientos del Levante, siendo imposible reconstruir la historia de esta región sin tomar en consideración a las civilizaciones del norte, Mesopotamia y Siria. Hay muchos puntos de contacto entre las historias de los patriarcas y los pueblos del norte, es decir, los arameos. Tanto Jacob como su tío Labán, que acaban allí, tienen lazos familiares además de otras relaciones más complicadas y conflictivas. Había que medir los territorios y no siempre era tarea fácil. El norte también se menciona cuando Abraham está a punto de marcharse, ya que viene de Arrán, que era un importante poblado arameo. El texto bíblico describe la migración de Abraham como una ruptura con su propia civilización. Pero, ¿es creíble la hipótesis que sostiene que los patriarcas eran originarios de Mesopotamia? La respuesta quizás se encuentre oculta en los innumerables archivos y testimonios de la civilización mesopotámica que en la actualidad aparecen diseminados por los grandes museos del mundo. Aquí tenemos una perspectiva de las civilizaciones y los imperios que se sucedieron en Mesopotamia durante milenios.
Junto a estos monumentos que se alzan entre la arena, encontramos miles de tablas decoradas con símbolos cuneiformes. Escritos en arcilla que cubren varios miles de años, algunos de los cuales datan del segundo milenio antes de Cristo. ¿Podrá Neil Silverman descubrir los indicios de la historia de Abraham en estas tablas? Los millares de tablas recuperadas de entre el cieno de los ríos Tigris y Éufrates forman una ingente base de datos que todavía no ha sido descifrada. Una tarea en la que aún trabajan numerosos investigadores. En los años 20, un arqueólogo inglés, Leonard Bully, empezó a excavar en Ur, el pueblo del que era originario Abraham. Algunas pistas parecen bastante concluyentes. William Albright, un estudioso estadounidense, creía que había identificado el marco histórico de los patriarcas. Afirmaba que una gran migración, la de los amorreos, un pueblo nómada de Mesopotamia, había conducido a la destrucción de la cultura urbana del Levante alrededor del año 2000 a.C. Neil Silverman visita la Escuela Superior de Estudios Aplicados de París. Los primeros investigadores situaron a Abraham en el contexto histórico de las invasiones amorreas. Pero con la información de la que disponemos hoy en día, ¿tiene sentido que aún lo creamos? Los amorreos son un pueblo bien documentado de finales del tercer milenio y principios del segundo. Y era muy tentador relacionar la migración de Abraham con la de los amorreos. Sin embargo, las migraciones amorreas se desarrollaron principalmente en dirección oeste-este, mientras que Abraham, en cambio, hizo el camino inverso, del este al oeste. Como consecuencia, la relación no es tan evidente como se especulaba. Hoy, la cuestión no presenta discusión alguna. No hubo migración en dirección a Canaán en la época en la que la Biblia sitúa el viaje de Abraham. Pero unos nuevos descubrimientos en las ruinas de Mari y Nuzi relanzaron la búsqueda de Abraham. Más de 20.000 tablas cuneiformes han sido recuperadas en Mari. Contienen algunos nombres bíblicos como Yasmahel, que podría querer decir Ismael, Yakhubel, por Jacob, y el más importante, Abiram, por Abraham. Durante mucho tiempo se relacionó y situó a Abraham alrededor del año 1800 a.C., porque su nombre era citado en varios documentos. Sin embargo, el repentino aumento de la cantidad de textos disponibles demostró que había pruebas claras que el nombre se usaba comúnmente, no solo sobre el 1800, sino también durante los siglos siguientes. Por lo tanto, no hay pruebas que determinen concluyentemente el período histórico en el que vivió este patriarca bíblico. Mientras las tablas se iban descifrando gradualmente, aparecieron nuevas teorías. La mayoría de ellas intentaban demostrar la existencia de Abraham en el segundo milenio antes de Cristo. John Van Sitters, un experto reconocido internacionalmente, ha trabajado en las tablas de Nuzi durante mucho tiempo. Las tablas contienen una historia parecida a la de Sara, la mujer estéril de Abraham en la Biblia.
¿Le suena de algo la historia de una mujer estéril que ofrece su doncella a su marido para que le dé un hijo? En las tablas de Nuzi se encontró un relato similar. Así que el estudioso de turno dijo: ajá, aquí lo tenemos. Ya podemos relacionar a Abraham con este periodo en particular. Y era algo muy atractivo, pero con un problema que no tuvieron en cuenta. Tenía el inconveniente que los estudiosos estaban tan concentrados en los documentos del segundo milenio que olvidaron estudiar los documentos del primer milenio. Y si se mira el mismo tipo de literatura, el mismo tipo de documentos, pero del primer milenio, en los textos aparecen las mismas costumbres y las mismas historias. Si unimos todas estas cosas, no demostraban absolutamente nada. No hay pruebas sólidas que puedan relacionar a los patriarcas y a Abraham con un periodo en particular del segundo milenio. De este modo, la arqueología bíblica tradicional había llegado a un punto muerto. No podía encontrar los orígenes de la historia de Abraham. Lo que podemos ver es que vagar por la tierra con una Biblia en una mano y una pala en la otra, buscando a los patriarcas, no funcionó. Y gracias a un efecto dominó, se desplomaron una teoría tras otra. El problema no estaba en esta o aquella teoría, sino en cómo fueron pensadas en el concepto. Esto nos advierte de que es la arqueología bíblica tradicional la que no funciona, que es incorrecta. Creo que ahora tenemos que volver al texto, al libro del Génesis, para entender la realidad del periodo de los patriarcas partiendo del marco histórico durante el que fue escrito. Sin embargo, los historiadores aún pueden servirse del Antiguo Testamento. Basta saber cómo identificar las pistas que contiene el libro, los topónimos, los nombres de la gente o los paisajes típicos. En el libro de Génesis se hace referencia a los filisteos, un pueblo que llegó a Canaán y que dificultó enormemente la vida de los israelitas. ¿Qué sabemos de los filisteos? Sabemos que forman parte de un grupo de pueblos de origen desconocido que llegaron a las llanuras costeras del Levante y a los que se les dio el nombre de pueblos del mar. Neil Silverman conoció a una arqueóloga israelí en las excavaciones de Dor, no muy lejos de Megiddo, un yacimiento relacionado con estos pueblos del mar. Esta investigadora intenta identificarlos y determinar su fecha de llegada. ¿Qué podemos decir del momento en que aparecieron los filisteos y los pueblos del mar? Además de aparecer en la Biblia, tanto en los registros arqueológicos como en los literarios, sale en escena en el siglo XII a.C. Más o menos allá por el 1200 o el 1150 a.C. Así que a pesar de que en periodos anteriores se menciona y se conecta a Abraham, no hay pruebas arqueológicas tangibles. Todo aparece después. No, ninguna. Arqueológicamente, todo empieza en el siglo XII. Algunos dirían que un poco antes, quizás a finales del siglo XIII a.C. Los versos bíblicos que relacionan a los patriarcas con los filisteos presuponen un mundo posterior al siglo XII después de Cristo. Continuemos con nuestra investigación. Los relatos recogidos en la Biblia a menudo hablan de camellos. Hay 25 referencias a este animal en el Génesis, la mayoría de las cuales tienen alguna relación con Abraham.
Evidentemente, el camello era un animal conocido en Oriente Próximo y las excavaciones arqueológicas han revelado cantidades significativas de osarios de camellos. Pero nuestro objetivo es fechar estos eventos. Israel Finkelstein ha ido a ver a Lidar Sapir, del Laboratorio Arqueozoológico de la Universidad de Tel Aviv. ¿Qué puedes decirnos sobre la domesticación del camello en la región del Levante? Atendiendo a las pruebas arqueológicas, el camello no podría haberse domesticado como bestia de carga antes del primer milenio antes de Cristo. Surge, pues, una segunda evidencia que contradice los textos bíblicos. Los camellos de Oriente Próximo no fueron empleados como animales de trabajo antes del año 1000 a.C. Antes de esa época, no encontramos rastros o representaciones de este animal ni en vasijas, ni en piezas de cerámica, ni en decoraciones monumentales. Pero nuestra investigación no acaba aquí. La presencia de camellos está estrechamente relacionada con las caravanas comerciales de Arabia. Los textos bíblicos dicen que esas caravanas transportaban goma tragacanta, ungüentos y oleoresinas. Tanto las tablas asirias como los restos arqueológicos demuestran que las rutas de caravanas que unían Arabia con la costa del Levante pasaban por el reino de Judea. Este comercio, para el que se necesitaban muchos camellos, alcanzó su punto álgido en el siglo VII a.C. Así pues, las caravanas descritas en la historia de José, el hijo del patriarca Jacob, hacían referencia al día a día del siglo VII, cuando el imperio asirio dominaba el pequeño reino de Judea. Ahora que lo investigamos en profundidad, sabemos que el Génesis no describe el marco histórico del siglo XVIII. No podemos situarlo en la Edad de Bronce Media. Entramos suficientes anacronismos acerca de los filisteos, sobre los camellos, etc., que nos demuestran que no estamos en un ambiente propio de la Edad de Bronce Media. En cambio, está claro que todo parece encajar en el siglo VII a.C. Todos los detalles, o muchos de los detalles del Génesis, concuerdan perfectamente con aspectos del siglo VII a.C. Así que ya tenemos la respuesta a una de las preguntas. ¿Cuándo? Pero aún queda otra. ¿Por qué? Tenemos que estudiar a los autores del Génesis y preguntarnos por qué explicaron la historia del Génesis de esta manera. Que los textos bíblicos digan que Abraham se marchó de Mesopotamia hacia la Tierra Santa no nos indica nada acerca de los autores del texto. Centraremos entonces nuestra investigación en el destino final de esa migración. Según la historia bíblica, Abraham llegó desde el norte. Viajó atravesando lugares importantes del norte, pero al final se estableció en Hebrón. Este asentamiento se concretó con la adquisición de una tumba que Abraham compró a los habitantes de la zona. Los topónimos bíblicos atrajeron la atención de un investigador alemán que en los años 40 catalogó todos los lugares en los que se habrían desarrollado las historias de los patriarcas. Se llamaba Martin Noth. La Biblia dice que Abraham, un nómada, compró un poco de tierra donde morir cerca de Hebrón, pero también donde vivir. La historia habla de la aparición de tres mensajeros de Dios en una robleda de Mamré que anunciaron a la mujer de Abraham, que había sido estéril hasta entonces, que iba a tener un hijo.
Dios se le apareció a Abraham bajo los robles de Mamré, mientras se sentaba ante la puerta de su tienda a mediodía, y levantando los ojos vio y contempló a tres hombres ante él. Hebrón y Mamré están situados en el centro de Canaán, en el corazón de sus escarpadas montañas. Siguiendo la lectura geográfica de la Biblia, Martin Noth se interesó por el segundo patriarca, Isaac, el hijo de Sara y Abraham. Isaac representó el papel protagonista de una de las escenas más conocidas de la Biblia. Respondiendo a una llamada de Dios, Abraham accedió a sacrificar a Isaac, pero lo reemplazó en el último momento por un animal. La Biblia nos cuenta que Isaac era un pastor que vivía en el semiárido sur de Canaán. Martin Noth se centró en el tercer patriarca, Jacob. El texto bíblico dice que tuvo que irse al norte, al lugar del que provenía su familia, para escoger una mujer. En su viaje de vuelta, luchó contra un ángel cerca de un río que fluye en el nordeste del país. Según la Biblia, fue durante el combate con el ángel de Dios cuando recibió su nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Otros textos lo sitúan en las montañosas regiones del norte de Judea. La geografía de los tres patriarcas llevó a Martin Noth a sugerir una reinterpretación de la Biblia que se alejaba de la tradicional. Al tomar estos lugares geográficos como objeto de estudio, es comprensible que se intentara relacionarlos, que se buscara un eslabón que los conectase. A medida que la historia se desarrollaba, se quiso comprender de una determinada manera las relaciones de este grupo de seres humanos. Esto llevó a elaborar una especie de genealogía patriarcal con Abraham, Isaac y Jacob. Es evidente que inicialmente coexistían tres tradiciones bastante diferentes. En realidad, los patriarcas no estaban relacionados. En el norte se contaba la historia de Jacob, en Hebrón la historia de Abraham y en Beersheba la historia de Isaac. La idea de que estos tres patriarcas fueran de la misma familia fue una invención de los autores de la Biblia. Querían demostrar que existía una relación entre estos tres patriarcas, cuando en realidad no la había. ¿Demuestran estas teorías una divergencia entre las tradiciones orales y las tradiciones escritas? Desde el siglo XIX, las exégesis bíblicas alemanas revelaron que el Génesis contenía historias de diversos orígenes, entretejidas una con otra. Algunas estaban relacionadas con el reino del norte, Israel, y otras con el reino del sur, Judea. Así que tenemos tres tradiciones diferentes en el marco de tres zonas geográficas distintas. Y la pregunta es, ¿por qué Abraham está en el centro de todas ellas? ¿Por qué es el primero de los patriarcas? La respuesta está clara. Estamos en Jerusalén y en Judea en el siglo VII, en el apogeo del reino de Judea. Así que no importa si los patriarcas son figuras históricas o míticas. Lo importante es que el telón de fondo de la historia muestre que estamos en el siglo VII en Judea, en Jerusalén. Y la gente que escribió estos relatos decidió poner a Abraham primero como el fundador de la familia, como el centro de la historia. Decided to put Abraham
Así también situaban a Judea en el centro del universo. La Biblia contiene muchas y muy largas genealogías, listas de generaciones y alianzas familiares que definen los territorios y estructuran el tiempo. La historia de los patriarcas en la Biblia es también una historia familiar. Abraham no solo era el padre de Isaac, también era el padre de Ismael, a partir del cual surgen todas las tribus árabes. E Isaac no solo era el padre de Jacob, también era el padre de Esaú. Y Abraham también es el tío de Lot. Esto significa que todos los pueblos, clanes y tribus que viven en Canaán, Cisjordania y Transjordania están relacionados porque son descendientes de Abraham. Así que todos estos pueblos se presentan como miembros de una gran familia, con los mismos problemas a los que se enfrentan todas las familias, pero también con un ideal común, el de una profunda unión que hermanaba todos esos pueblos diferentes. Según los textos bíblicos, muchos de los pueblos y reinos vecinos de Judea están relacionados con ella de una manera u otra. La larga saga familiar de la Biblia, como cualquier extenso árbol genealógico, teje las relaciones que unen a estos pueblos, pero también hace más que eso. Lo que vemos en la figura de Abraham es una representación simbólica del nacimiento de una nación. En el momento de escribir la Biblia, la historia de la gente de Israel no se consideraba historia tal y como la entendemos hoy. Años, eras, acontecimientos históricos, se veía más como la historia de una familia. Y por supuesto, el padre de la familia, el fundador de la familia, es una persona de gran importancia. En todas las historias de Abraham vemos representaciones simbólicas de los lugares importantes de Judea, de las relaciones con otros pueblos que conformaron la historia de Judea. La historia de los patriarcas fue la primera columna de lo que acabaría por convertirse en el judaísmo y dibuja unas raíces comunes. Según la tradición judía, el pueblo de Israel está formado por los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. A sus ojos, pertenecer a un pueblo y a una religión es exactamente lo mismo. Nuestra investigación nos ha llevado a dar un gran paso adelante. Las pruebas que hemos reunido nos permiten establecer el período en el que se escribieron las historias de los patriarcas y nos dan un marco geográfico para esta obra, la región de Judea en el siglo VII a.C. Pero estos hallazgos arqueológicos no han terminado de suscitar preguntas que cuestionan la obra escrita. ¿Tuvo lugar realmente el Éxodo, uno de los acontecimientos capitales del Antiguo Testamento? ¿Es cierto que aquellos llamados hebreos fueron a Egipto y se marcharon de allí al mando de un tal Moisés? ¿Qué papel juega la ley en esta historia? Preguntas que contestaremos en la próxima entrega de Los Grandes Tesoros de la Arqueología.